Hola, soy Fernando Robles. Quiero presentar mi Chevrolet Corsa, modelo 2008, con algunas modificaciones estéticas, mecánicamente y en sonido. Se le puso un escape con un cilindro completo, con caño de 2 pulgadas, múltiple largo, chip de potenciación y el filtro de admisión KM. Creería que sube unos 4 caballos, 5 caballos más. Cambia totalmente su aceleración. En la estética le hice, faro de máscara negra, tanto como antiniebla, ópticas, parrilla delantera cromada, retrovisores cromados, manijas cromadas, suspensión con resortes progresivos, el vástago trabajado. Fue el tercer Corsa negro que llegó en el 2008, serie especial. Móvil Sound Audio Car en la banda Río Salí. Y la aerografía del audio, mi cuñado de Copiarte, diseño gráfico, me realizó todo lo que sea calcos, todo lo que tenga que ver con la calcomanía y dibujo me lo hizo él. Y en el interior tiene 2 pantallas de DVD, fundas de cuerina blanca, alfombras cromadas, la manija del freno de mano tipo fibra de carbono y... No, creo que nada más, lo mantengo casi original adentro. Ah, y las luces del tablero que son azules, viene naranja, le cambio todas las luces azules. El audio está compuesto por 2 potencias, una Soundmouse de 2000 RMS, otra Soundmouse de 900 RMS, un capacitor, voz, multiplicadora de corriente, 2 bomber de 15, 4 driver, 2 parlantes de 8 power bus, y 2 Twister Bomber. Tiene una sola batería, pero un poquito más grande. El original es de 70 amperes y va bien, tira bien, se la aguanta. Marca Edna, lo mejor que hay. El polarizado de todos los lados es intermedio y el único que es claro es el del parabrisas, la lámina más clara que viene.